Cena 5-4, toma 1. Cabra, le dan las cabras. Las cabras, ¿no? Escena 5, número 1. No. Ahora te quitas. Escena 5-2, toma 3. Escena 5-4, toma 2. Escena 5-4, toma 3. Acción. Oye, ¿qué? Ya que le digo, ¡Epa! ¿Qué te has matado? ¡Venido! ¡Mira! ¡Lucía, la aprendiz del fraile! ¡Tío! ¡Cuánto has crecido, Paco! ¡Paco, ven! ¡Mira quién ha venido! Tengo un tío. Tira para allá. Ay, señor. Tío, tira para allá. Tira para allá. Más o menos. Y para mantener esta casa, los hijos, los animales, ¿cómo lo hacen? Mire usted, nosotros tenemos dos cabras. La mejor es la comarca. No, ah, eso ahora niña. Tengo que hablar con ella después. Ah. ¿No? Todo el diálogo, vale. Todo el diálogo. ¿Lo sigo o qué? Todo lo que dice la niñeta. Oh, mamá. ¿Vamos? Venga. Mi marido trae cántaros de agua todos los días, para nosotros y los animales. El pozo no queda muy lejos de aquí, a 1 kilómetro más o menos. Pero para mantener esta casa, los hijos, los animales, ¿cómo lo hace? Mire usted. ¡No mires para arriba! ¡Ya lo sé! Es que me se me ha ido. Bueno. Es que te estaba esperando. Soy el fraile del monasterio de Santa Ana. Venga, seguimos. ¡Acción! Ah, perdona, es que yo Hola. Pensaba, como has dicho dos veces acción, digo, me estará esperando a mí, que la me la vas a hacer sola. Que una vez acción. ¿Has escuchado? Perdón. Hola. Hola.
Soy Ernesto. Pero... Escena 5, toma 1. Yo. Hola. ¿Eres Lucía? Lucía, muy bien. Venga, corten, pero... ¡Niño! ¡Mira! ¡La aprendí de fraile! ¡Vaya, Lucía! ¡Qué cuántos que... ¡Ay, la leche! ¡Mira quién ha venido! ¡Mira! ¡Lucía, la aprendí del fraile! ¡Vaya, Lucía! ¡Cuánto has crecido! ¡Uf! Oh, ¡qué malo está, tío! ¡Era buenísima! ¡Era buenísima! Pues te lo juro que yo estaba pensando, ¿cuánto creció? ¡No! ¡Qué mayor está, León! ¡Era buenísima! Perdóname, tío, perdóname. Venga. Aunque falles, sigue la Gaby. Vale, 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 vale. Venga. Vale, vale. Venga. Hola, Marta, Espardos Carretilla, el auténtico. Hola, buenas tardes. Hola, buen hombre, buenas tardes. Estamos dando un paseo y nos hemos alejado del monasterio. ¿Serían ustedes tan amables de darnos cobijo? Vale, vale, cortamos. ¿Estamos? Vamos, chicos. Escena 6, toma 1. Espérese un momento. Paco, ¿no nos conocemos de nada? Es un monje, mi niña. Los va a dejar en la calle con el frío que hace. Paco, tenemos poco queso. Y el pan de hoy lo vamos a tener que repartir. Vale. Perdón. Espera un momento. No los conocemos de nada. Sigue. Es un fraile y una niña. Los va a dejar en la calle con el frío que hace. Paco, nos queda poco queso. Y el poco pan que tenemos vamos a tener que compartirlo entre dos personas más. No, la cabra está dando mucha leche. No, la cabra está bañada. Hay que llevar ranqueando. Ya no me da. Venga, una más. Tío. Venga, vaca. No más, vale, David. Perdóname, tío. Espérese un momento. No los conocemos de nada. Paco. ¡Amiga! Entonces, ¿cuántos hijos tienes? Tenemos 3. ¿3? Será complicado, ¿no? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino? ¿Me ha echado vino? ¿No? Yo qué sé, dice que me ha cachado, pero... Ya lo escuchaste usted durante la comida. Y además, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué no me mira? Vale. Es lo único que tiene. Él no va a hacer eso. Es de lo que vive. Y además, ya... Es lo único que tiene y además... Ya lo escucho usted durante la comida. Y yo no puedo hacerlo. Ya lo ha ido durante la comida. Vale. ¿Una más? Es lo único que tiene y yo no voy a hacerlo. Es lo único que tiene y además ya lo oyó usted durante la comida. Vale, repetimos. Yo no puedo hacerlo. Ah, acción. Escena 8-1, toma 9. Yo no puedo hacerlo. Muy bien. Vale, vale. El dire dando las instrucciones. Lucía. Esta mañana.
¿Por qué ha pasado? Pa' esto está dando el corto, ¿eh? ¿Y yo? Este. Una piedra con el filo del camión, está una milla grande. La cabra. Una, siete, dos. Toma tres. Acción. Venga, venga. Entonces, ¿cuántos hijos tienes? Tenemos tres. ¿Tres? Será complicado, ¿no? Para, bueno. Para, no sirve, es que está lo arriba. Es... Oh, mamá. Entonces, ¿cuántos hijos tienes? Tenemos tres. Vaya, será complicado. Bueno, ¿y estudia? ¿Van a la escuela? No, hija, ya nos gustaría a nosotros. Ellos viven aquí. Javi, tío. Javi, tío. ¿Qué? Me va a matar. Oh, mamá. Ella se llamaba María y tenía tres hijos. Ajá, bueno, esa vive en lo alto. Tiene ¿sí? una casa y un mundo. Muy bien, gracias, buen día. Yo, guapa. Pues tengo para allá. Sí, déjame ir para allá. A María, bueno, esa vive ahí en lo alto del pueblo. Lo alto del pueblo. Gracias, buen día. Nada, guapa. Yo, amiga. Yo no recuerdo. Tenía tres hijos, se llamaba María. Ah, bueno. Sí. Se vive ahí arriba. ¿Arriba del sí, pueblo? Sí. Muchas gracias, caballero. Buen día. Adiós, guapa. Titi, ti, 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 ti. Es que van subiendo la cabra. Ay, me voy a caer. ¡Habéis sobrevivido! Rescatamos cabra, vaca, gallina, todo lo que te se pierda. ¡Ay, Sema! ¡Sema, Sema, te veo más! Con la pescadería. Sigo vivo, que me digas que no. Aquí tenemos a la directora de claqueta, la chica de sonido, Judith, más conocida como la latera, el dire, Carlos, saluda a cámara. ¿Que no vas a salir en ningún sitio? Correcto. El señor monje. El cerrado de la miura. Vive solo un chavalillo. ¡Ole! ¿Y el chico de seguridad? Echate un poco más para adelante, ¿no? Dando de más. Dando de más. Ponte la boca limpia, pero no la también.